Víctor Corona como presidente de la cadena de radio Onda Cero y también como, como periodista que sigue ejerciendo a través de artículos que yo. Javier, tienes unos 20 minutos, 15 minutos. Buenos días. Suele suceder que se, con el mismo ritmo más o menos se interviene un banco o el Atlético gana un título, ¿sí? Suele pasar el mismo tiempo en ambas cosas, ¿no? Por lo tanto, he dormido poco, tengo cierta resaca cervecera, pero en fin, voy a hablar de lo único que sé, ¿no? O de lo que parece que sé, ¿eh? O por lo menos lo que puedo hacer. He hecho creer a mucha gente que sabía de esto durante bastante tiempo, ¿no? Este título que me daban los organizadores, ¿verdad?, de la cresta de la ola, el clásico en la cresta de la ola. Bueno, la verdad es que la radio, como todo lo demás en España, no está ahora mismo en la cresta de la ola, sino en la cresta de un auténtico tsunami, ¿no? Un auténtico tsunami. Yo llevo 37 años en este oficio, no había visto una crisis de estas dimensiones, de esta profundidad y sobre todo de esta incertidumbre, porque otras crisis que se han vivido en estos años últimos, en estos últimos 40 años, por redondear, eran crisis que sabíamos un poco de dónde venían y sabíamos cuál era el camino para intentar salir de ella. Aquí más o menos sabemos de dónde viene esa crisis, pero no encontramos ni locos el camino para salir. A pesar de ello, yo tengo que decir que el medio radio está aguantando sobre la tabla de surf este tsunami mejor que otros sectores y que el resto de los medios de comunicación. Seguramente, porque el negocio de la radio, pues seguramente no, porque el negocio de la radio trabaja con márgenes más estrechos, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de depresión. Aún así, la caída del mercado publicitario nos está obligando a durísimos ajustes en las empresas, que el problema es que están empezando ya a amenazar, ¿no? Con llegar al hueso, con llegar al núcleo mismo de lo que es nuestro negocio. Eso es lo que de verdad nos empieza a preocupar y mucho a quienes tenemos la responsabilidad en algunos de los medios de comunicación. Las peculiaridades del medio radio nos ha permitido hasta ahora diversificar la oferta fundamentalmente en dos planos, ¿eh? El de la cobertura local, regional y nacional, y el plano de los distintos formatos, ¿eh?, que podemos ofrecer a nuestros clientes, a nuestra audiencia. Respecto al primero, la quiebra en la que se encuentran las instituciones públicas, porque se encuentran en una auténtica quiebra, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, pasando, por supuesto, por unas autonomías que están tiesas como la mojama, pues amenazan muy seriamente con romper ese equilibrio del que yo les estaba hablando, que desde hacía años manteníamos entre la publicidad local y regional y lo que es la publicidad nacional. Ahora mismo, la publicidad local y regional se ha fundido. Sí, podemos ponerle todos los paños calientes que queramos, podemos intentar minimizar los daños, y no, la realidad es que ahora mismo la publicidad local y regional se ha fundido prácticamente entera. Claro, de eso tenemos bastante culpa nosotros. Decía José Luis hace un momento que somos un poco reticentes y lentos a la hora de ir adaptándonos a las nuevas realidades. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que también es el poder identificar esas nuevas realidades no es nada fácil. No es nada fácil. Quizá nosotros en la radio, hablo de la radio en general, unas más que otras, pero la radio como medio, se ha apoyado muchísimo en la llamada publicidad institucional, ¿sí?, durante muchísimo tiempo. Esa publicidad institucional era relativamente fácil de conseguir, fluía casi de manera natural, ella sola,
no tenías que ir a buscarla. En los últimos años sí había que ir a buscar todo, ¿no? También la publicidad institucional. Pero de pronto, cuando se ha cortado eso, nos hemos encontrado que nuestro 50%, ¿no?, de ingresos que venían de la radio local y la radio regional o autonómica, pues esos ingresos ya no están. Lo que están es las deudas. Unas deudas bastante, bastante. Pero los gobiernos locales y regionales, y yo lo sé porque yo viajo con cierta frecuencia, me hago giras, como hacían antes las artistas, giras por provincias, pero yo en lugar de cantar, pues voy a cantar las 40, a intentar que aquellos que nos deben dinero suelten por lo menos una parte de lo que nos deben. Ya empezamos a conformarnos con ver algún... algún talón con fondos, a poder ser con fondos que nos den en alguna administración. Claro, los cajones de esas administraciones, digo que están llenos de facturas impagadas en sanidad, en educación, en servicios públicos, pero también acumulan un pufo que nos afecta a las empresas radiofónicas muy, muy, muy seriamente. Nuestra esperanza es que de esos 35.000 millones de euros que el gobierno central dice haber inyectado en las corporaciones locales y autonómicas, una parte, al menos una parte, se destine a pagar las deudas que mantienen con nosotros, que no son ninguna tontería. Pero aunque cobremos las deudas pendientes, lo que no podemos es ya caer en la trampa del pan para hoy y hambre para mañana. Y eso nos lleva, o nos tiene que llevar, nos está llevando de hecho, nos está empujando a un replanteamiento de nuestro modelo de negocio, buscando nuevos mercados, buscando nuevos clientes, clientes que antes no se habían acercado a la radio, que sepan que tienen la radio ahí como gran prescriptor publicitario. Y hay que convencerles de esas grandes bondades que la radio ofrece para vender sus productos. Claro, acabo de decir una cosa que tiene mucha gracia: vender sus productos y nadie vende nada. Ese es el problema. El problema es que el consumo, al definirse de la forma en que se ha definido en España, cuando tú vas a ver al anunciante, lo que te dice el anunciante es: ¿pero qué quieres que anuncie si no vendo? Pero en fin, yo siempre he pensado que cuando uno quiere ganar dinero, tiene que invertir dinero. Si no inviertes dinero, no puedes ganar nunca dinero. La radio como medio es, con perdón del resto de los medios, a mi juicio, el prescriptor más fiable. El más fiable. De ahí el título de esta... de lo que sea esto, una charla, de lo que sea esto, que califica el medio como el clásico. La publicidad de la radio, así al menos en la que yo presido, está perfectamente integrada en el mensaje. Es más, se trata del mensaje mismo. No hay distinción entre el mensaje publicitario y el resto de los mensajes que estamos trasladando a nuestra audiencia. Y luego la credibilidad de la que goza la radio de España, que en todos los estudios cualitativos que se han hecho, la radio aparece como uno de los medios más creíbles y más fiables frente a otros soportes, ayuda mucho a esa eficacia, a la eficacia de la publicidad a la que me refería. Cada radio es una marca en sí misma, y si esa marca tiene seguidores incondicionales, que en el caso de la radio existen los incondicionales, los hinchas, que le conceden una alta fidelidad cuando buscan pues información o cuando buscan incluso entretenimiento, esa misma fiabilidad impregna los mensajes publicitarios. Si me permiten hablar un momento de Onda Cero, les diré que cada uno de nuestros comunicadores, que es una palabra que no me gusta nada, voy a reivindicar hoy aquí si no les importa la palabra locutor, que me parece que es una palabra que define muy bien lo que hace la gente que habla por la radio, tienen una enorme capacidad de prescripción. Miren ustedes, si los más de 2 millones de oyentes de Carlos Herrera están convencidos de que es verdad que no pisa la feria de Sevilla porque es alérgico al albero, ¿cómo no van a creerse las bondades de cualquier producto que Carlos Herrera no sale de la feria de Sevilla? Carlos Herrera no es alérgico al albero. Es igual, cuando se lo dices a una persona que no es del medio, que no le conoce, te lo niega. Dice: no, que es verdad que le
no es alérgico al cuero, que está en la feria. Que la ronquera no es de albero, es de otra cosa. Es de otra cosa muy distinta. Quiero decir con esto, haciendo un poco de broma de este asunto, haciendo un poco de exageración de este asunto, poniéndonos un poco ante el espejo cóncavo, pues que el poder de prescripción de las personas que son seguidas por los oyentes en las radios es importantísimo y tiene una penetración mucho mayor que una sucesión de spots, por ejemplo, ¿no? Es una sucesión de spots durante 12 minutos seguidos en que cuando llegas al último spot no te acuerdas si es que te has quedado los 12 minutos ahí delante, no te acuerdas de cuál era el primer spot que has visto. El oyente elige su radio y su locutor o su locutora porque se identifica normalmente con lo que dice o con gran parte de las cosas que le dice. Y mantienen un nivel altísimo de fidelidad al medio y a ese locutor, lo que garantiza al anunciante que su mensaje va a llegar con gran nitidez y por lo tanto su eficacia está más que garantizada. Por todo ello, cuando el consumo se recupera en nuestro país, porque terminará por recuperarse, aunque no alcancemos ya los niveles de ciudad alegre y confiada en la que hemos venido viviendo durante los últimos años, pues, y que además nos han llevado a la situación actual, la radio, que es el segundo medio más seguido, los últimos datos del Estudio General de Medios nos hablan de 25 millones de oyentes. 25 millones de oyentes tienen radio diariamente en nuestro país, que están divididos en un 60-40 entre la radio generalista, que sería el 40, y digamos la radio generalista, y la radio temática o la radio fundamentalmente musical, que sería el 60%. Claro, lo que es una enorme disfunción es que seamos el segundo medio en penetración y seamos el cuarto medio en captación de recursos publicitarios. Seguramente tenemos una enorme culpa en el sector. Por muchas cosas. Primero, porque hemos vivido con ese complejo de ser o de lo que nos han hecho creer que somos los que pertenecemos a los grandes grupos, lo sabemos, que somos el hermano pequeño siempre, ¿no? El hermano pequeño de ese gran hermano que es televisión. Bueno, es que eso no es del todo así, porque yo creo que la influencia que tiene la radio en la llamada opinión pública es muy superior a la que puede tener la televisión, por lo menos en lo que se refiere a la información pura y dura. Además, también nos creíamos que solo era para los periódicos la información rigurosa, la opinión, el análisis, y hace décadas que la radio, por su acción diaria, lo está desmintiendo. La radio, como el resto de medios, necesita de una reestructuración. No es posible aguantar que existan, yo ya no sé cuántos secretarios de Estado, ministros del ramo que iba a haber con el resto de mis compañeros de las radios, para explicarles que no es posible que con la mayor impunidad del mundo exista en España la friolera de 3.000 emisoras piratas, que son como 1.000 más que las emisoras que tienen su licencia. Es una cosa inconcebible, es inconcebible que ni la administración central ni las administraciones autonómicas, que son las que conceden las licencias, tomen ninguna medida al respecto, y que se pasen la vida echándose la pelota con uno al otro para ver quién tiene que tomar una decisión sobre este asunto. Se ha llegado ya a una dimensión de tal calibre, porque es algo de 3.000, en números redondos son más, en números redondos de 3.000 emisoras piratas ilegales en toda España, que están compitiendo de forma desleal. Desleal e ilegal, porque luego otros compiten legal, pero deslealmente también. Ahora que se está hablando de las televisiones, dicen, había un antiguo maestro de la radio, que era Victoriano Fernández Asís, que en la época de Franco, cuando entrevistaba a un ministro, siempre empezaba diciendo: dicen, señor ministro, yo no lo creo, y luego le hacía la pregunta:
correspondiente. Bien. Por el lado, el problema del ente público de Radio Televisión Española. Y yo me muero de risa. Bueno, me muero de risa si no fuera un contribuyente. Pero como soy un contribuyente, ya no me muero de risa. Se ha quitado la publicidad en Televisión Española. Yo, cuando era director general de Televisión Española, impedí que la SEPI convirtiera Radio Nacional de España en una emisora comercial, con lo que hubiera reventado el mercado de la radio en España, sin conseguir ni el 10% de los ingresos que necesitaba Radio Nacional de España. Algo que, para que lo entendieran los señores de la SEPI, yo que soy de letras, tuve que invertir muchísimo tiempo. Creo que no lo entendieron, pero por lo menos no lo hicieron. Lo cual está muy bien. Se ha quitado la publicidad de la televisión pública estatal. Y ahora parece que se va a empezar a hacer algo con las televisiones autonómicas, que son otro saquito maravilloso. ¿Por qué no se habla de la televisión autonómica? ¿Por qué no se habla de la radio autonómica? ¿Por qué no se habla de las radios municipales? Que están captando publicidad, que están cobrando además una subvención y además están haciendo dumping porque tiran los precios. Porque tú llegas a ver a un cliente y previamente hay un señor de la autonómica de turno o de la municipal de turno que le ha dicho: yo te pongo la cuña a precio de saldo, de auténtico saldo. Cuando se lo explicas a los secretarios de Estado correspondientes, y dentro de un ratito creo que va a haber aquí una secretaria de Estado, ponen cara de búho, pero más que llegan y aseguran que sí, hombre, que se van a tomar medidas. Cuando tú vas al sastre y se toman medidas, lo que pretendes es que después te den el traje. O sea, no va solamente a que te tomen medidas, sino después, unos días después, que te den el traje. Aquí el traje nunca aparece. Como nunca va a aparecer a este paso la radio digital, los operadores que tenemos nuestras licencias de radio digital estamos pagando un dineral por un negocio inexistente. La semana pasada, el penúltimo secretario de Estado que tuve el gusto de visitar, dice: pero ¿pagáis esta cantidad? Sí, claro que pagamos esta cantidad, pero no tenéis ningún tipo de retorno, ningún tipo de retorno, el más mínimo. Y hemos pedido una cosa tan fácil como: vamos a congelar esta historia, ¿no? Vamos a congelarla, sin perder la licencia, por si alguna vez mis nietos o mis bisnietos tienen la oportunidad de escuchar la radio digital. Pero no podemos seguir pagando por una señal que no se transporta a ninguna parte ni llega a nadie. Es una cosa realmente alucinante. Y luego está, y ya termino, luego está, bueno, de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, todo eso, yo, a mí ya me coge, absolutamente. Pero bueno, se les ha ocurrido cambiarme la verde, que ya me costó, por esta cosa del iPhone. Entonces me paso el día llamando a quien no quiero llamar, porque estas pantallitas táctiles están divertidas, y de pronto dices: joder, si te pronuncio, que llevas llamándote 3 años, no te pones, no te quieres poner, y le llamas tú. Sin querer. Y tienes que comer con él. Okay. O sea, es una cosa espantosa. Y yo lo que creo es que está muy bien que exista Twitter, que existan las redes sociales, que exista Facebook. Yo creo que es una forma de perder intimidad, pero en fin, es una opinión propia de mía. Internet, sin duda, no es el futuro, es hoy, Internet es hoy. Y a mí me parece magnífico que se nos pueda oír, que la radio se pueda oír en Internet. Es decir, que mi hijo que vive en Hong Kong pueda oír Onda Cero en Hong Kong, me parece magnífico, me parece estupendo. Es un magnífico soporte para esto. Pero no va a sustituir a la radio. Es decir, la radio es alguien contando algo a alguien por un micrófono. Y si no existe ese alguien que le cuenta algo a alguien, habremos inventado otra cosa, pero no será ya la radio. Será otra cosa, pero ya no será la radio. Se habla tanto de interactuar ahora mismo. Yo me acuerdo de los años 50 y los años 60,
pues los locutores de radio, la gente llamaba por teléfono, eso no era interactuar. Y seguimos haciendo lo mismo 50 años después. Seguimos haciendo lo mismo 50 años después. Las radios necesitan una reestructuración, primero porque no puede haber tantas. Segundo, porque lo normal es que las radios pertenezcan a grandes grupos que se apoyen en los distintos soportes. Y en tercer lugar, porque la tarta publicitaria, cuando vuelva a ser una tarta, y deje de ser un petit souper, lo que es ahora mismo, será una tarta, en cualquier caso, mucho más pequeña. Mucho más pequeña. Y no se sostiene que tengamos el dial absolutamente saturado. De radios estamos todos con los mismos formatos, con idénticos formatos, porque no nos atrevemos a cambiar los formatos, porque no podemos dejar perder ni un solo céntimo de euro. Y cualquier movimiento en ese sentido ahora mismo es un riesgo enorme.